Hola, mis sopitas, hoy quiero enseñarles a preparar empanadas muy rápidas y muy deliciosas. Necesitamos carne molida con cebolla larga y ricostrilla y la ponemos a sazonar. Después cocinamos la papa, la maceramos, que quede en puré y le mezclamos la carne. Aparte, alistamos la masa de maíz trillado, la moldeamos, como pueden ver, le agregamos la cantidad. Con el vaso le sacamos las porciones de empanadas y así nos va quedando. Las vamos separando. Aparte, prepararemos un delicioso guacamole. Lo amaceramos, le agregamos jugo de limón, tomate rallado, sal al gusto, cebolla larga picada y listo. Pasamos a freír las deliciosas empanadibiris. Y listo, así nos quedan crocantes y deliciosas para que las disfruten acompañadas del guacamole. Espero les haya gustado este video y las puedan preparar. ¡Besos! Hola chicos, hoy les voy a enseñar a preparar un rápido y delicioso helado para que puedas endulzar ese día tan amargo que tuviste. Necesitaremos cuchara de helado, helado, ponqué, frutos secos, crema de leche, unas lindas copas y mucho queso. Para esto acomodamos el ponqué dentro de la copa, dos bolas de helado o las que prefieras y el sabor que desees, mucha crema de leche, leche condensada, frutos secos, la cantidad que quieras y por último, delicioso queso mozzarella rallado para que pueda hacer sentir esa combinación entre agridulce. Bueno chicos, así nos queda. Espero disfruten de esta deliciosa mezcla de sabores.